Hola, buenas noches muchachas, bienvenidas a todas. Hoy decidí hacerles un video de limpieza por la noche. Esto es más o menos lo que yo hago por las tardes después de la cena. Esto no es una limpieza profunda, es como una rutina de mi limpieza express. Y siempre me gusta empezar prendiendo una velita. Siempre ayuda después de la cena a controlar los olores que hayan quedado de comida. Y esta que tengo aquí es de eucalipto con menta. Me la regalaron para la Navidad y es de la tienda de Bath & Body Works. Me encantan. Y pues bueno, la verdad es que hoy decidí hacer este video. No les había subido uno en mucho tiempo. Creo yo subí unos al principio del canal cuando empecé. Pero esos videos fueron traídos de mi canal en inglés. Porque la verdad es que allá en los canales en inglés son muy, muy famosos los videos de Cleaning After Dark, que le llaman. De limpieza después de la noche. Y entonces a mí me ayudan muchísimo esos videos, ya se los comenté también antes, me ayudan mucho en el tiempo en que yo siempre estoy ocupada. Ahorita estamos de vacaciones todavía con las clases, pero ya la semana que viene ya empezamos clases y empezamos ahora sí que las actividades y deportes y todo eso y la escuela. Entonces a mí me ayudan muchísimo estas limpiezas, son buenísimas, la verdad chicas, que cuando ustedes dejan su cocina limpia, su casa limpia, al otro día es mucho, mucho más fácil el trabajo del día. Yo ya se los he comentado antes, pero para mí la cocina es como el alma de la casa. Y siento que cuando la cocina está limpia, automáticamente toda la casa está limpia, aunque no sea así. Me encanta a mí hacer esto. La verdad es que ayuda muchísimo, chicas, muchísimo. Lo que yo hago aquí, ya me miraron hacer, es que estoy guardando la comida. Me gusta guardar la comida en trastes pequeños para meterla al refrigerador y así desocupar los trastes grandes para que la cocina quede limpia. Casi no me gusta a mí dejar nada. Se me ha quedado alguna vez, no siempre. Voy a decir que esto es siempre, pero siempre ha pasado que algún día pues se va de la mano, como lo he dicho, y se queda sucia porque estoy cansada o porque X o Z. Pero la otra cosa que me gusta hacer es también limpiar la estufa. La estufa me gusta dejarla limpia con un trapito mojado. Chicas, no nos cuesta nada pasar un trapito mojado por nuestra estufa y así evitamos que se vaya acumulando la grasa. Porque la verdad es que si esto no lo hacemos y no la limpiamos después de que cocinamos, la grasa se acumula muy fácilmente y después cuesta mucho más trabajo limpiarla. Y pues bueno, después de ahí lo que hago pues es que ya me voy a guardar todo lo que tenga que ir de regreso en el refrigerador y voy a limpiar la cocineta, la kitchen island o como se dice, la isla. Y voy a lavar los trastes. Chicas, algo que quiero que noten en este video es algo que ustedes saben que a mí no me gusta. Y eso es que a mí no me gusta hacer mis videos sin luz. Ustedes saben cuán importante es la luz para mí, para mis videos. Y a mí me encanta la luz del día. Y me encanta que mis videos salgan con muy buena luz. Pero chicas, la luz de mi casa, a mí no me gusta la luz en mi casa muy alta. A mí me encanta la luz bajita, acogedora. Entonces yo decidí hacer este video así, así como es real, así es mi casa todos los días. Después de que terminamos de cenar, yo apago la luz porque a mi esposo le encanta la luz brillante. A mí no, pero cuando vamos a cenar y siempre cenamos aquí en la cocina, chicas, yo no ceno en el comedor, casi no comemos en nuestro comedor. Casi desayunamos, comemos y cenamos en nuestra isla. Entonces siempre prendo la luz a la hora de la cena, pero después de que terminamos de cenar, yo apago la luz y me gusta empezar a limpiar así, con una lucecita bien acogedora, así como la están viendo ahorita. Y la verdad es que me animé a hacer el video así. Hoy no quise utilizar mis luces o mi estudio. Ya ustedes saben que cuando no hay luz, tengo que utilizar las luces de estudio o mi estudio de grabación, porque pues no hay luz a veces y aquí cuando está nublado, pues la verdad es que la luz no es tan buena. Pero yo prefiero la luz del día, ya lo he mencionado, la luz del día para mí es lo mejor para grabar mis videos y me encanta la luz del día. Pero chicas, aquí me aventé a hacer el video sin luz y veo que quedó bien. La verdad es que es así, así como lo están viendo, es así como pasa cada noche. Y me encantó, me gustó, me gustó. Pero aquí lo que voy a hacer ya es que voy a lavar los trastes, chicas. La verdad es que no quiero hablar tanto. Las voy a dejar con el resto del video.
Pero esto es más o menos lo que yo hago cada noche. No quiere decir que voy a hacer lo mismo cada día. A veces hago una cosa, a veces hago otra en cuanto a la casa, pero la cocina siempre es algo que dejo limpio. Me gusta que mi cocina quede limpia, por lo menos la cocina, si es que no puedo hacer el resto. Pero y otras cosas que a veces hago, que hago es levantar la sala. Siempre son las dos cosas que por su mayoría siempre hago, para que al otro día pues no esté tan tirado, y eso ayuda mucho, como les dije. Y hoy en especial lo que voy a hacer es que voy a doblar mucha ropa. Tengo como dos canastas de ropa que tengo que doblar. Todavía estoy lavando la sábana de los muchachos, estoy depurando los cuartos y tengo la lavadora pues llena de ropa. Así que lo que voy a hacer hoy va a ser doblar ropa, y después de eso pues voy a acomodar la ropa en sus debidos lugares. Y voy a poner a lavar más ropa para que mañana que ya me levanto, pues está lista para doblar. Así que es como yo le avanzo al día. Así que espero, muchachas, que disfruten este video. No es tan largo, pero quise darles más o menos esta idea y motivarlas en la rutina de noche. Esta es una limpieza express muy rápida, pero que ayuda muchísimo al próximo día. Se los garantizo, de verdad. Inténtelo. Yo lo hago muy seguido. Ya les voy a empezar a grabar videos de limpieza de noche, porque ya muy pronto pues vamos a empezar con, como les dije, con las actividades, y es cuando yo echo manos de mi limpieza de noche. Así que bueno, pues ya aquí ya estoy doblando, las voy a dejar, chicas. Y discúlpenme antes que nada, tengo que decirles, por el video como que tiembla un poquito, pero la verdad es que no me di cuenta que tenía mi purificador al lado donde estaba mi tripod y estaba vibrando. Entonces el video quedó como vibrando, ya no quise volver a empezar. Así que pues bueno, espero que disfruten este pequeño video de limpieza de noche. Muchas gracias por mirarlo, por estar aquí, y nos vemos en el próximo video. Bye bye.